Buenas tardes. Este es un breve informativo de Noticias 12. CIDH otorga medidas cautelares a conductor de Cristiana Chamorro y a Flor María Ramírez, mejor conocida como la señora del huipil. Economista Michael Marenco asegura que no se puede hablar de una recuperación económica cuando apenas es una reactivación de la economía y afirma que, el producto del fenómeno de la migración, el país enfrenta pérdidas de la mano de obra calificada que no es compensada por las remesas. Partido Ciudadanos por la Libertad aún no define nueva candidata a vicepresidente y aseguran que existe temor por los recientes hechos ocurridos. Existe posibilidad de que se instale el fenómeno de la niña, según Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.